¡Yey! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Aquí continuamos con Elden Ring. Y bueno, en el anterior capítulo ya visteis que hicimos cierta parte de Kalila, de los dragones, y el dragón ese gigante que estaba ahí. Hicimos luego como un castillito, un fuerte pequeño, que estaba lleno de murciélagos, espíritus y... Los murciélagos estos que simulan ser personas o que cantan, sí, es que no sé ya qué son, estaban vestidos uno. En fin, ahí conseguimos el medallón este doble. Que no sé, tengo que ver cómo se usan. Es que ya me está poniendo la curiosidad, al final acabaré mirándolo. Porque era algo del castillo de Velo Tormentoso, nos dijeron, ¿no? De una puerta secundaria. Bueno, que me enrollo. El caso es que en este capítulo, pues vamos a seguir desde el árbol áureo pequeño este que matamos al boss. Teníamos un lugar de gracia y había un camino hacia abajo y otro hacia arriba, en medio, no sé. Pero vamos, que teníamos que seguir nuestro camino. Pero vamos a tomar el camino de abajo, a ver a dónde nos lleva. Así que si os gusta el capítulo, ya sabéis, gente, le podéis dejar un like y si os apetece, os suscribís al canal. Venga, os dejo con el vídeo hasta ahora. Ah, vale, es el dragón. Iba a hablar, pero estaba escuchando un rugir y era eso. Vale, pues aquí estamos. Somos ya nivel 83, poca broma, ¿no? Me sigo viendo bastante bajo de vida. Nada, maximizar vida e inteligencia, así como dije. Es que no quiero ser un tío blandísimo. Igual ponernos armaduras más pesadas también, ¿eh? Porque al final, quieras que no, algo más aguantarán. O sea, es que ¿cuánto peso nos sobra ahora mismo? No, tampoco nos sobra tanto, ¿eh? Podría equiparme un arma de... A ver, 9 ya... Sería mucho. Si ahora buscad una que tenga un poco menos de 9. Mira, 6 y medio, bien. 7 y medio ya. Bueno, pues tampoco vamos con tan ligeritos, ¿eh? Pero sí, no sé. Claro, ¿qué armadura es la que más pesada tengo? En cuanto a casco, serían uno de estos dos. O el de la cabeza gorda, que no lo quiero llevar. Pero armadura sería, ¿no? Esta o esta, ¿no? Ahora mismo. Exactamente. ¿Cuál nos protege más de estas? Esta da menos a plomo. Nada, pero son muy similares. Y claro, guantes sí que sí, estamos en las mismas de antes. Estos que son los más pesados que tenemos, ¿no? Efectivamente, al final me voy a tener que cambiar otra vez. Me noto muy blando, ¿eh? Ya sabéis, en el anterior vídeo me sentí bastante enclenque. Es que tampoco nos mejoran tanto las defensas como para... ¡Wow! De hecho, si ya probé, me seguían dando de hostias, pero bueno. Y sí, estas también son, ¿no? Las que más defensa y aplomo nos dan. Ahora el casco ya veré qué hago. Porque claro, el casco sí que sí son todos iguales. Estos nos dan un poco más de aplomo, pero tampoco mucho más. Con esto igual hasta nos regeneramos un poco. Pues la cosa sería pues poner uno de estos, sí. Podría ir, seguiría en carga media, ¿eh? Este me baja las defensas, pero me sube versus Tajo. Es que este me da de todo, tío. Qué pena que sea tan feo. Es que es muy feo, tío, pero es que es el mejor. O sea, ahora mismo el mejor set sería así. Como mucho, podríamos cambiar así. Que ya veis que tampoco cambian mucho las defensas, pero... Bueno, así un poco, yo qué sé. A lo mejor que me da mi peso de defensas y a ver qué tal. Si me siguen dando de palos, pues nada, me pongo otra vez igual. Aunque me mola el rollo de... ¿Esto que es una cueva? No. Sí.
Lo siento, amiguete. Pues sí que es una cueva, ¿eh? Pues nos la hacemos, ¿no? Bueno, pues sí, no sé por qué pregunto. Nos la vamos a hacer. Vale. Ahí estaría. Estoy escuchando ya como rugiditos y gro... ¡No! No quiero enfrentarme a eso. Maldito soy yo, hijo de puta. Bueno, él va caminando, ¿eh? Igual puedo... mira, mira. Este se ha zampado a estos tipejos. Igual soy yo el siguiente. Si bajo no puedo subir. Prefiero enfrentarme a él y mirar lo que hay delante. Es lo de siempre. Ya sabemos que aquí hay un camino. Nada, voy a por él ya. ¡No! ¿Qué? Si me ha reventado, gente. Y encima se pira. No, no, no me cojas, ¿eh? Buah, la ha esquivado. Tiene mucha vida este enemigo, ¿eh? Ven aquí, hijo de puta. No, no, no. La fijación de enemigos. No, tío. Ya me he puesto nervioso y me va a matar. Bebe, bebe. Combo, combo. Olvídate. No, me falta la energía. Tenemos lo de la magia y lo de tirar, lo de desestabilizar más. Por eso le estoy metiendo esto todo el rato. Vale. ¿Cómo le puedo, me puede, le quito muy poco, gente? No sé qué está haciendo, aprovecha. ¡No! Morir a darle dos golpes. Tío, ¿cómo puedes? Esto es durísimo, chavales. Estoy flipando, ¿eh? Es que me desmontan. Buah. La de hostias que pega esto, chaval. Encima está tardado en cargar 2 años. ¿Qué pasa? Qué asco de bicho, tío. Nada, al final la armadura, pues es lo que os digo. Es que bajamos un poco, pero... tampoco es tanto. Qué hijo de la gran puta. Voy a tomármelo de otra manera, gente. ¡No! No era ese, era este.
Vale, le hemos roto la primera vez. No, no me ha dado tiempo a reaccionar, tío. Qué pasada. Aprovecho para beber, ¿eh? Ahora le casco, pero... ¡No veo! ¡No, tío, no! No sé qué ha hecho, se ha pirado, menos mal. ¿Se va? ¡No! Que vuelve. No quiere que me meta en su cueva, está claro. ¡No! Tío, esa carga es muy impredecible, gente. ¡No, vete! ¡Mira, no! Madre mía. No quiero hacer nada en tu cueva, tú quédate ahí. Muy bien, amigo, muy bien. Madre mía, chaval. No me ha dado ni estus ni nada. Este, el enemigo master... Muy duros, eh. Este oso y el otro. Muy duros. El blanco ese, ya sabéis. ¿Y ahora qué? Ahí va, aquí hay listos, no quiero mataros. No quiero mataros y a continuación. ¡Chuchu! Vale, tenemos para tirarnos por ahí. ¿Por aquí qué hay? Musgos. Este no es el boss. O sea, tiene que haber un boss o algo. Este ciervo está muy feliz ahí, ¿eh? Le iba a dar cate, pero... Talismán de autocabra. De Tauro, cabra. A ver. Aumenta el aplomo. Talismán que replica los cueros de una Tauro cabra. Vale, ya sabes. Esto es. La Tauro cabra es nuestro caballo. Las Tauro cabras están relacionadas con un determinado caballero. El valiente, poderoso y sobre todo inquebrantable Traugott. Un compañero silencioso para aquellos que combaten. Vale. Y ahora pues nos falta solo el lugar este de tirarnos. No creo que aparezcamos aquí, no hemos bajado tanto. Bueno, no sé. Oye, me estáis molestando al andar, ¿eh? Os daré una hostia al final. O sea, en esta cueva no hay boss ni hay nada. Bueno, espérate, ¿eh? Que yo creo que aquí no vamos al mismo lugar. Como... Otro oso. Si tenemos otro, no tengo estus ni tengo nada. Me revienta el tío, ¿eh? Hay lobos, vale. Lobos, bien. Aquí hay un enemigo. O un animal, no sé qué era. Vale, esto es saltar, 100%. Te voy cagado, ¿eh? Culo. Voy en sigilo, tío. Estoy cagadísimo. Vale, ya hemos llegado.
¡Surprise! ¡Surprise, he dicho! Vale, ya no hay nadie más. Más runas de estas. Sangre de bestia. Pillamos esto. A ver, yo no creo que en una cueva de estas haya, tengan muros de estos, ¿no? Pero fíjate tú. Muros ilusorios. Vale, pues no, pues continúa por aquí. Pues como tengamos un boss, me voy a tener que tirar a lo loco, porque no voy a poder cargármelo si me enfrento al oso loco este. De hecho, me dejan invocar. Buah, es que estoy muy jodido, lo voy a hacer, ¿eh? Estos bichos no me fío de ellos. ¡Atacad! Ah, pero si es que son jefes, vale. Madre mía, que viene, Cantinflas. No les puedo meter el combo gordo, tío. Porque si los desestabilizo... Vale, crítico, crítico. Estos son pequeños, no les puedo hacer el combo. No te vuelvas loco, Lagar. Buah, me está metiendo el otro cañonazos desde atrás. Que me mata, que me mata. Que me está metiendo cañonazos desde atrás, el mierda este. Ahora vas a ver, desgraciado. Toma. ¡No, no, no! Vale, a este lo desestabilizo. Vale, no hay problema. Debería haber ido por este primero. Bueno, tocando los huevos el otro por ahí no sería tan fácil, ¿no? Por la invocación, ¿eh? Si no, con dos estos me los hubiera visto putas contra los dos, evidentemente. También contra Gorigneo más dos. Solo que bueno. Con todos los estus ya... Vial de lágrimas. O sea, ya sabéis que yo le voy a llamar estus por los Dark Souls, pero bueno. Aunque en el Dark Souls 3 se llama de ceniza, ¿no? No, de ceniza es solo el azul. Bueno, esto no lo voy a leer. O bueno, os lo leo si queréis, pero... Es el mismo que teníamos, pero más dos. Bueno, enormemente... La palabra enormemente... Aumenta la negación de daños, aumenta... Más la negación de daños, no sé, enormemente. Es como mucho, ¿no? Y es lo mismo. Vale, pues ya estamos. Joder, tío. Menuda paliza me ha pegado el oso Babalumbas, tío. Si es que es peor que estos dos. Este enemigo está solo y le temo mucho más al oso que a uno de estos. O sea, increíble. Date vida, majo, porque... De estas tengo dos, ¿no? Necesito dos más. Para tener más frascos, gente. ¡Tú, oso cabrón! Aquí estaba tu padre, ¿no? Graciado, me ha reventado. Un par de veces. Una. Me ha matado, ¿no? Una. La segunda casi, pero no. Al final he vivido yo. Vale, pues vamos a continuar. Me he pegado ahí 15 minutos en esa mazmorrilla. No quiero sustos ni trampas raras. No me... Vaya. Contra antes digo algo, antes pasa algo. ¡Uah, chaval! Creía que la esquivaba, pero no la he esquivado. Menuda hostia, ¿no? Me acabo de comer. De hecho, si me saca otra, me la como y me muero, ¿no? Por solo ese... poco que me vida. Joder, por ese poco que me falta de vida. Ha sido un hechizo raro de alguien, ¿eh? ¿Ha sido eso?
No, esos son pingüinos, coño. No. 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 Cago en la hostia. Vale. Tumbas, pero eso sería para... es para bajar. No puedo saltar a ningún sitio raro, ¿no? ¡Otra vez! ¿Dónde está la bola? ¡Oye, no me vaciles! Me han vacilado. O la bola no ha torcido lo suficiente y no me he dado cuenta, pero... me tendría que haber metido aquí, ¿no? De primeras, igual. Me estaba revoloteando otra mantis de esas, o sea, una libélula, ¿no? Vale, de aquí estoy llegando hacia una mansión o algo. Y de aquí puedo cruzar. Pues este camino lo tendremos que volver a ver, ¿eh? ¡Qué susto me ha dado esto al romperse! No quiero más bolas raras en mi cabeza. Ni en mi camino. Voy a tener... ¿esto qué es, tío? ¿Un puto crucigrama? O sea, un acertijo de crucigrama. Yo también soy gilipollas. ¿Es un jodido acertijo o qué? ¿La torre del acertijo? ¡Ah, mira! Tenemos una corriente de aire para subir. Perfecto. Torre del Lene. Abre. ¡Eh! ¡Esto está roto! ¡Hijos de puta! ¿Quién ha sido? Nah, tendré que acceder. Ahora probaré con la corriente de aire. Primero vamos a dar un voltio por aquí. No voy a cruzar, pero bueno, quiero mirar un poco qué hay. No lo sé. No me están poniendo más trampas raras. Era esta torre la que me ponía trampas. Vale, con la corriente de aire podemos subir a la... joder, qué susto otra vez, tío. Estoy muy mal. O sea, estoy... me va a dar algún infarto, ¿eh? Con este... tengo más tensión en este juego cuando tengo poca vida. Bueno, y ahora tengo mucha, pero... de que me quiten almas o runas que en un puto juego de terror, gente. Es que es increíble. Además, ya os dice que lleva unos días asustadizo. No sé por qué, y es verdad. Me noto más... alerta o... sí, no sé. Vale, no me quiero matar. Baja, baja, anda. Baja... por aquí qué, nada, ¿no? Esto es como en todas, sí. Vale, a ver, yo de aquí hago... ¿qué es eso? Son ramas, ¿no? No me toques los cojones. Y podríamos volver por aquí hasta aquí, que es lo que tenemos que hacer. Y ya nos lo quitaríamos. Pero yo creo que desde aquí arriba... puedo ir a los tejados o a algo. Bueno, a ver, ese tejado no me vale, pero igual a otro. O si no, con la propia corriente de aire subir. Bueno, como lo tenemos que hacer igualmente, ya que estoy aquí arriba, vamos a aprovechar para hacer esto. Y así os dejo con todas las ganas de ver qué hay dentro. Es una técnica de youtuber maestro. En el fondo es una puta mierda, ¿no? Pero... y más a estas alturas. Todo el mundo se va a pasar el de Rim menos yo. En fin. Lo que se nota, ¿eh? Uf, el grabar y el tener tiempo. Yo antes me ventilaba los juegos. Bueno, a ver. Si no tuviera que grabar, este juego estaba ventilado, pero hace mucho tiempo. Porque ya no solo las horas de edición, eso como digo siempre, sino que coño. A la noche, por ejemplo, no juego aquí. Antes de acostarme. Esa hora, hora y poco que tengo, pues igual me veo algo, tal, porque no puedo estar gritando a esas horas, a las 11:30 o así, 11. Y si no tuviera que grabar, pues podría jugar. ¡Joder, otro dragón!
Muy mal, tío. Vale, el camino es por aquí. ¿Qué nos encontraremos? No, no sé, parece que no, nada, ¿no? ¿Ese es de estos? No, pero aguanta un huevo. Constitución de bestia. Puta libélula, la estoy viendo ya. No me la voy a jugar. Toma por el culo. Constitución de bestia. Produce la acumulación de hemorragias y congelación. Encantamiento instruido por Gurrang, el clérigo bestia. Llena el cuerpo de vigor de bestia y alivia la acumulación de congelación y hemorragias. Tras adquirir inteligencia, las bestias debieron haber sentido cómo se esfumaba su naturaleza salvaje a medida que se extendía la civilización. Vale, vamos a por nuestro tesorito. Mira, aquí hay tumbas malas para bajar a donde estábamos antes. ¿Qué es eso de ahí? Una rama. Vale, pues nada, vamos a seguir. No, parece que no hay nada en este camino, ¿eh? ¿Mierda para mí? Joder, que no hay nada. ¿Qué es eso? Ah, es una zona de materiales de estos, ¿no? Sí. Yo me las llevo siempre, por si acaso, pero... Nunca me ha dado un rayo. Igual es el momento de probar, ¿no? No, no, gracias. Ya vale, ya vale. Y sí, nada, ya estamos aquí. Pues nada, vuelta. Este camino es como para que subas así épicamente, ¿no? ¿Cómo? ¡Si hay un dragón! No lo había hecho ni ver. Ah, pero es esta fiambre, coño. Es donde el puente. Vale, vale. Ese me está esperando con cara de mala hostia, pero... Ahora no es el momento, amigo. Tendrás que esperar... A que cruce por abajo el puente, me dé por hacer esto, y luego lo cruce al revés y te reviente. A ver, no me quiero matar por... Me voy a caer en el árbol y me voy a matar, ¿no? Pues casi. Es que estoy cagado. Vale. He hecho lo que quería hacer. Ahora. ¿Se puede acceder de alguna manera a la puta casa esta? Es que no lo sé, gente. Está cerrada. Es como la de Rani. Es grande. No es como las de que coges una... ¡No te caigas! ¡No, no, no! Menos mal que es una cabra, chaval. Pues no estoy viendo cómo entrar. Igual me tengo que ir a la mierda de aquí, a la verga, y luego volver. ¡Eh! ¡Abridme! ¡Quiero entrar! ¡No! ¡No, no, cabra loca! Ahora sí que no. ¿Y si salto al boloncho grande? Sí, a ver, estoy rompiendo la puta casa, pero yo no quiero romperla, quiero entrar. ¡Abre! Abrir, malditos Harry Potters, dejarme entrar. A ver, aquí hay un balcón. Es por aquí, ¿no? 100%. Tiene que ser por ese balcón, sí. Estoy prácticamente convencido de que es por ese puto balcón. A no ser
que también pueda. Lo haremos por esta ventana como un pro. Ah, lo hemos intentado. Vale, pues si es por el balcón, está aquí mismo. Déjate caer, Abelardo. Ah, sí, te deja caer uno. Exactamente. No veo una mierda. ¿Dónde está mi super amigo? Aquí. Hostia, se me han quedado los pelos de loco, ¿no? Ah, no, que es el viento. Creía que... No veía la coleta, tío. Y dijo, ¿qué ha pasado? Hubiera estado guapo, ¿sabes? En plan, por el movimiento, la lluvia, yo qué sé, la agitación, que se te suelta la coleta y vas así como un zumbao. ¡Bien! Y luego cuando duermas en un... O sea, descanses en un lugar de gracia, pues esto lo voy a poner. A ver. Es una gilipollez, pero... Vale, vamos primero por abajo, ¿no? Me he colado en vuestra casa. Soy un asaltador. No sé, estoy extrañado. ¡Uy, uy, uy! ¡Que hay un cabeza gorda de esos! Vale, a ver, va a empezar a soltar sus nubes de los huevos. Y le tendría que ir a dar cantimpalo, ¿no? Pues tampoco es un misterio este bicho, ¿no? Si es más sencillo que el otro. El otro que tiraba pegotes grandes. ¿Dónde está el Selen? Eso sí, mirad la vida que tiene. Ya os digo que yo creo que esta zona es para más nivel o algo, porque no entiendo cómo aguantan tanto. ¡Lo hago rodar! Vale. ¡No! Me he golpeado ahí. Por fin, hombre. Aquí está la puerta, tío. Y no se puede romper esto ni nada. Vale, pues esto no tendrá ni... ningún misterio. Simplemente será... que se entra por como entrado, ¿no? Digo yo. Si esa puerta está como congelada y todo. Y se oye. Claro, que aquí abajo, por ejemplo, sí que no es por donde hemos venido. ¿Veis? Esa zona es nueva, ¿no? ¿O es donde nos hemos...? No, no, espera. Esa estatua es la misma. A ver si está aquí la puerta. Sí que es. Ya veis lo mal que me oriento, ¿no? Sí, sí que es. Soy malísimo orientándome. Me voy a tomar uno de estos por si acaso. Vale. Mira, la de la luna esta es más curvada y más larga que la Uchigatana. Nosotros damos a todo. ¿Y qué? ¿No podría haber llegado yo aquí con la corriente? Pues igual podría haber llegado desde... Si salto desde ese ángulo hasta aquí, pues igual sí, ¿eh? Y hecho el tonto. Bueno, tonto. Hubiéramos visto lo mismo, realmente. Joder, si es que en estas hay de estas cosas solo. Qué triste, ¿no? Y ahora para salir de aquí, supuestamente, ¿qué tengo que hacer? ¿Tirarme? Porque la puerta está chapada. Supongo que tirarme por el balcón. Bueno, apaga tu cacharrico, que ya no hace falta, amigo. Y nos tiramos por aquí. Es que la puerta no creo que la pueda abrir.
O sea, no era matar al tío ese. Encima tiene como cristales. ¡Déjame salir! Que estoy dentro. Nada, esto es entrar y salir por el balcón. O dejarte caer por ahí, o no sé. Pero ya estaría. Somos ahora mismo, oficialmente, somos un ladronzuelo y allanador de moradas. Pero a vosotros os importa, por camino. Orgulloso, no, no. A ver, pues sí, ya está. Ahora nos vamos por aquí. Hacemos así. Aquí volvemos así, le damos pal pelo al dragón ese. Y ya. Hasta la bestia clérigo. El bicho ese que estaba fuera de la bestia clérigo nos atacará. Si vamos de frente. Ah, pues aquí hay otro puto dragón. O era un árbol moviéndose. Ah, era un árbol moviéndose. Yo también veo dragones ya. Ese sí está ahí. Me ha parecido ver una aquí en el camino, tío, pero no, son árboles. Son árboles moviéndose y un puto dragón también. No, no. De todas maneras, ese dragón de arriba es igual que los otros, ¿no? O sea, no sé, me había parecido más grande de un principio que los otros. A los que ya nos hemos enfrentado. No sé, sea como más grande o más pequeño, va a recibir el mismo. ¿Qué? ¡Que me han tendido una trampa! ¡Los mini mierdas estos! ¡Sí, hombre! ¡Mira lo que aguantan! ¡Estos morían de dos guantazos antes! ¡Cago en la madre que os parió! ¡Tenían trampas de veneno por aquí! De estas que las pisas y se rompen. Y yo ni me había dado cuenta. Míralas, míralas. ¡Qué cabrones! Eso te envenena de una, ¿eh? Son unos bandidos en toda regla, ¿no? Unos asaltantes. ¿Dónde está? Ah, que está aquí. I watch your friend, the friendly prone. Ahí estamos. Y sigue habiendo más, ¿eh? Lo que pasa es que parece que está... No, 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 por fuera del camino también. Bueno, vamos a hacer el truco de a ver si clicamos algo. Mira, hay otro tonto. No veo más. ¿Solo estás tú? Nos han puesto todo el camino lleno de mierda, gente. Pues ahora ya no voy a ser el jinete Abelardo. Ahora voy a ser el explorador de las rocas Abelardo. Rozando pared. Ya sabéis que me gusta a mí rozar pared. Y no me pueden atacar desde este lado. ¡Mira! ¡Te he pillado! El emboscador emboscado, ¿eh? ¿Y dónde están tus colegas? Ahí tenemos uno, ¿no? ¿Eh? Oye, hostia, me ha puesto un pincho ahí todo. Este era bueno, ¿eh? Vale, aquí no me localiza nadie. Está ahí el mierda seca este. Como sea una cabra, pues estoy gastando un hechizazo para una cabra. Pero bueno, es lo que hay. No, era una cabra. Eso tiene mucha vida. Míralo, míralo. ¡Oh, yeah! ¡Eh, sí que tenían otro ahí! No, 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 me quemé. No. Bueno, ya me he envenenado, ya nada, ya da igual. Ya voy a tope, ya. No, como ya me da igual. Mira todos los que hay ahí. Pues me lo voy a tomar para envenenarme otra vez sin querer, ya veréis. ¿Qué hacéis? Toma. ¡Madre! Sin palabras, gente.
lo que me ha pegado ese puñetero milagro. Eso es un milagro porque estaba en la beta. Y de hecho decían que estaba bastante roto en la beta. Porque te pasabas con eso bastante fácil todo. Bueno, ya habéis visto lo que pegas, que es normal. Menudo hostión. Hostia, ahora me tengo que enfrentar otra vez a todos, ¿no? Qué cabrones, tío. No me esperaba que me tiraban. Me la han tirado antes y no. Ha sido error mío por. Por olvidarme de que tenían. Ese hechizo. Vale, aquí hay uno, ¿no? Madre mía. Corre, corre de aquí. Que son los ladrones estos del camino. Sí, hombre, ¿cuánto llega eso? ¿Dónde están los otros dos? Ahí. Vale. ¡No! ¡Me la ha roto él! ¡Me la ha roto él! Eres una rata, ¿eh? Bueno, ya total. Pues ahora vamos a por los otros, que ya sabemos dónde están. Detrás de esta roca. Aquí hay uno. Míralo. ¿Y dónde está el otro? ¿Por qué no me ha salido el otro? ¿Sigue escondido el desgraciado? No sé dónde está. Ah, era aquí donde había dos. Mira, mira, ahí está. Viene, viene, porque piso sus bombas. Oh, le podría haber hecho el crítico. Tiene que haber más, gente. Aquí está, Gualtrefle. Estoy escuchando algo por detrás. Míralo. ¡No! ¡Me ha dado de churro! ¡Qué cabrones! Ahora sí que ya no había más, ¿no? Hasta estos. Vale, podemos usar la técnica cutre. Que es meterles de pepasos. ¿Quién es aquí el malo? Venga, hombre, ¿eh? ¿Qué te he visto? ¿Con todas las intenciones? A ver, uno contra uno me atrevo, ¿no? ¡Que me iba a tirar el hechizo o algo! ¡Que me va a hacer algo! ¡Mierda! Yo soy más rápido. ¡Hostia! Creía que estaba viva, gente. Estaba haciendo algo que no debía hacer. ¿Qué es ese ruido, tío? Madre mía, vale. Una la catarata del fin del mundo. La puta catarata. ¡No! ¡What a play, bro! ¡Yeah! ¡Esquivé! ¡Oh! ¡Hostia! ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? A ver, yo sé que si le hago eso. Y eso le hago el... Vale. Y así no voy a gastar mucha magia porque la voy a recuperar. Pues técnica 5-5 contra estos. Grebas de carne de cañón. Oh. Vale, ahora... Doble golpe. No, no ha salido esta vez. Bueno, da igual, tampoco pasa nada. Yo lo que no quiero es que me maten. ¡Qué cabrones, tío!
Tengo tiempo, ¿no? ¿Dónde están las de carne de cañón? Aquí. Regas que llevan los delgados, mezquinos y sucios carne de cañón. Los campos de batalla recién quemados emanan el hedor de los muertos. Tierras prohibidas que serán extirpadas del recuerdo de la historia. Aquí es donde sirven los carnes de cañón como infatigables y anónimos vigilantes. Vale. Ya sabemos un poco más de la historia de estos tíos. Pero... yo no les perdono, ¿eh? O sea, a mí que no me cuenten milongas. Vale. Joder, salta, hombre. No sé para qué he hecho eso, pero bueno. Me las doy de interesante, ¿no? He intentado vislumbrar la zona. Me he subido para mirar bien. No me quiero pegar a unas de estas ruinas y que me sorprenda un tío de esos. Que encima, si os acordáis, te apuñalan por el cuello o algo así, hacías, ¿no? ¡Eh! Madre mía, mira, por hablar. Que te quedes en crítico, hombre. ¿De dónde ha salido este? ¿De estas de aquí? No. Él estaba por aquí, yo no lo he visto. Voy fijando todo el rato a ver si veo alguno. Pero... mira, ahí hay algo. Ah, vale. Yo no quiero esa gaviota. Bueno, parece que esta zona exterior ya la hemos medio visto. Tú siempre haz volteretas cuando pases por zonas que no tienes visión. Ah, no sé por qué no voy montado. Si siempre lo podríamos esquivar mucho más fácil. Vale, ahí uno. Míralo. ¡Cago en tu peluca! Cabrón. Vale, pues ahora sería o subir por ahí hacia la bestia clérigo. Pero antes, pues vamos a hacer esto. Ah, mira, si tenemos aquí un lugar de estos. Ese dragón tiene que morir. Podemos invocar, igual es un dragón especial, no lo sé. Si tiene nombre propio y sale barra de boss y tal, será especial. Si no... tiene pintas de que sí, ¿eh? ¿Voy con tres estus? No, no, no. ¿Estamos tontos o qué? Y encima... tengo muchas de estas, tú. Toma, toma. No vaya a pasar algo feo. A ver, por eso estoy sacando tantas... tantas runas, supongo, ¿no? Ven aquí, amigo, Wandenflon. Dragón volador Grey. Sí, vale, pues es especial. Este va a tener llamas, pues. Lo cual no me viene nada bien, pero bueno. No veo. ¿Morirá?
Vale, ya está. Sí que era más grande, ¿ves? Yo lo veía más grande, gente. Vale, pues otro dragoncete de estos muertos. Tenemos muchos corazones. Podríamos ir a la iglesia esa solo para mirar a ver qué nos dan. Vale. Este tenía los mismos movimientos que los de ahí, ¿eh? Que los chiquitajos esos. Bueno, los chiquitajos. Los que eran enemigos normales. No tiraba llamas ni nada. Evidentemente yo creo que lo han puesto aquí en este puente sin tirar llamas por eso, ¿no? Porque... no sé, si te ve de ahí lejos y te mete un llamarazo, a ver cómo lo esquivas. Y cuando estás peleando contra él, si tira las llamas contra el suelo que suele hacer, no tienes lugar para irte en el puente. Entonces es por eso, ¿no? Vale, pues ya está, vamos. Ahora sí que tenemos que subir hacia la bestia clérigo. Voy a sentarme, a subir de nivel, porque es que nos han dado un montón de almas otra vez. Igual dejo ya el capítulo, porque... a ver, me gustaría... es que llevo ya 50 minutos. Me gustaría terminar esta zona, tío, y quitarnos ya esto. Que solo nos queda eso. Y ya entonces venirnos aquí, para pillar el mapa. Pues sí, igual sí. Si se me alarga un poco, pues oye, es lo que hay. Prefiero dejarlo terminado. Hostia, también nos falta esta zona de la izquierda, Y con lo que soy yo, me entretengo. Mucho. Vale. ¿Puedo subir dos? Sí. Pues uno aquí y uno aquí. Hemos subido 4 o 5 niveles en nada. No me ha dado ni objeto. Vale. A ver, parecía una cría, ¿no? Era muy pequeña, no sé para qué lo he matado. Que aquí también hay de estos, tú. Pues me tengo que andar al loro, Estoy escuchando un escarabajo. ¿O es el lugar de gracia? Vale, ahí tenemos a alguno, ¿no? No, no, es un escarabajo 100%. Sí. No, eso es un perro. No me quiero acercar al escarabajo aún. A ver si va a haber un tío de estos por aquí cerca. Y nos tienden toda la emboscada. Pues sigamos con paciencia. Primero haciendo... lo que hay que hacer, que es revisar todo bien. Eso sí es un cabrón, ¿no? Sí. Y ahí veo otro. ¿Dónde está? Que no lo veo ahora. Ah, está ahí. No, bro, pero ese no era el... está aquí, está aquí. Tío, no se les ve, Vale, ese se ha pirado. Voy a darle con el... sí, como... con el caballo, digo, porque si no, no llego a darle bien. Joder, me da una umbra piedra de for... a ver, no me quejo, es un piedrón, ¿no? Pero... es que ya os digo que yo necesito las 6. ¡Ey! No. Suelta tú. Eso se llama cama, ¿no? Creo, ese arma. Bueno, igual al estar enganchado ya con la bola se llama de otra manera, ¿no? Pero yo diría que sí. Vale, pues parece que aquí ya está. Vamos para arriba. No voy a volver porque me da la sensación de que no he revisado bien, pero sí que lo he revisado bien, ¿no? Ah, claro, si una vez que bajé de la bestia clérigo, es verdad. Cuando estuvimos aquí, vimos a uno de estos pequeños que nos da un montón de experiencia. Por eso está lleno de estos monigardos.
¿Estoy volviendo? Sí. 100%. Lo que tengo que es para la derecha, es por aquí. Por aquí tengo más camino. Vale, aquí hay uno de estos tontos. Mierda, no he hecho el crítico, tío. Tampoco pasa nada, ¿no? Pero... ¿aquí tenemos algo o alguien? No. Vale, aquí tenemos otro. Ah, no, que es un animal. El otro está aquí. ¿Será cabrón? No, 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 no. Déjate, déjate. Vale, pues ahora sí que podemos ir. Y podemos invocar. Que este está muy cerca, tú. Te he visto antes los movimientos, majo. ¿Ese árbol lo cogí? Yo creo que no, ¿eh? Vale, ahí tenemos a uno, pero no, no veo más, ¿eh? No me indica... lo de apuntar en amigos no me está indicando que hay ninguno más. De hecho, ahora no me fija ni a él. Sí, ahí está. ¡Yeah! Te pillé. Vale. Ahí tenemos uno de estos de lágrimas estelar, con lo que podríamos comprar marionetas. Pero nuestras marionetas ya... Guanteletes. Vale. Aquí hay como... estas... están hechas como de gigantes, ¿no? De cosas estas, ¿sí? Son como... esos huesos, ¿no? De gente grande. Un poco Shingeki no Kyoji, ¿no? Hay incrustados. Vale, a ver. Nos falta mirar el otro lado. Vale, te he visto, cabrón. Te he visto y no quiero que tus amigos me vean a mí primero, antes que yo a ellos. Vale, me dejan invocar, sí. Quedan bastantes runas estos bichos, ¿eh? O sea, poca broma. Por eso los estoy matando. Ahí tenemos otro. No, esto es un puñetero animal. Pero eso sí que es uno. Y esto también. Vale, parece que no hay más, pero aquí... me había parecido ver alguno, ¿eh? No quiero que me sorprenda. ¿Dónde están los dos que podía fijar antes? Aquí. No, esto es un puto perro otra vez. Aquí hay uno. Vale, así sí que me lo aseguro. El crítico. O sea, el desestabilizarlos para hacerles el crítico. Vale, aquí hay dos juntitos.
Vale, otro ni se ha enterado. Pues ya vas a ver la que te vas a llevar tú, majo. Pues nada, ve a su amigo correr, disparar, hacer cosas, escuchará el ruido, supongo, y el tío... ¡Bieh! Esto no va conmigo, no quiero problemas. ¡No quiero problema! Sal de mi tienda. Vale. Pues parece que no me estoy dejando nada. ¿Esto es el puñetero animal de siempre? Ah, no, son dos moñigordes. ¿Por qué estáis aquí tan solitos? Hombre, este por lo menos ha reaccionado. Un poco tarde, pero bueno. Vale, tenemos la armadura. Tenemos prácticamente el set entero, ¿no? Los guantes, mandavantes. Ahí va, que me paso el árbol, tú. Nah, esto sí que lo he cogido, ¿no? Sí, lo cogí en su momento, es verdad. Ese bicho no sé si me va a atizar, si voy de primeras, así a por él. En plan... Desde atrás no me hacía nada. Pero claro. En ese momento él no sentía una presencia imponente. Ahora sí. ¡Uala, que me ha dado! Antes me han matado porque me he comido dos de esos, ¿no? Me he comido dos de esos del tirón. Y me han reventado. Estamos sacando muchas runas. Rebas. Como veis, estoy matando a todos. Porque es que aparte de que dan runas, quiero ver la zona bien. Es que dan mi diálogo, ¿eh? Por aquí se puede subir, pero por otro lado no. Ey, ey, ey. Venga, hombre, ¿hasta dónde ha llegado este? Más falso. El problema es que como me ataquen dos y me coma dos de esos a la vez, pues me quedo en la mierda, que es lo que me pasaba antes. Vale, no me clica ni a ningún enemigo más. Por lo menos de frente. Eso no significa que por aquí no tengamos algo. Algún cabrón. Dándome un puto susto. Vale, pues en el fondo me puedo colar por aquí sin enfrentarme al bicho este. Yo creo que lo vi en su momento, ¿no? O no quise investigar y me larga a toda derecha. A ver, bueno, siempre nos podemos... Iba a tocarla esto, pero si ya la tenemos tocada. Siempre podemos teletransportarnos, si nos matan, aunque aparezcamos en la otra. No, no hay nada. Solo nos falta este pequeño... ¡Eh, eh, eh! Se ha movido. Por mí. Sí, sí, me está mirando el hijo de puta. Fiel de hoja negra, ¿qué haces? ¿Qué haces? No, 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 no. Madre mía, la que me acaba de dar. Vale, vale, gente. Esto requiere... Ven, ven, ven aquí, fiel. Ven, ven, ven. Ahora no te escapes. No tengas miedo, pajarito. Ah, pues si no es un pájaro, ¿no? ¡Eh, eh! ¡Pero qué agresividad! No, amigo, no. Se ha recuperado muy pronto, ¿eh?
Peluca, 5. No, ¿por qué está tan lejos? No le doy. Me da tiempo, me da tiempo. ¡No! ¡Confío en ti! Que ha sacado una espada, gente. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Pega más! ¡Y llega más! ¡Uf! No sé qué está haciendo. Otra vez el doble combo ese raro. ¡Madre mía! ¡Pero qué rango! Espérate, espérate, que ahora se viene con la alabarda. Prefiero la alabarda, tío, me ha parecido más lenta. ¡No! También es verdad que esa hostia... ¡Vamos! ¡Eh, que no tengo para curarme! Vale, pues nada, estoy en la mierda. Mira que me esperaba ese segundo ataque, pero... Vale, pues nos teletransportamos detrás de él y lo volvemos a intentar. Joder, ya llevo un... Ya está el vídeo muy largo. Oh, pero ahora me quiero cargar a este gilipollas. Vale, ven aquí. Hostia, se ha cabreado mucho, gente. No he aprovechado mucho. Igual sí que a este sí que le tengo que hacer crítico, igual, ¿eh? Hostia, me ha reventado. No, tío. Lo he esquivado. Buah, este enemigo va a ser duro, ¿eh? No por los movimientos ni nada, pero es que porque me pegan mucho. Es que no me llevo a curar entero, gente. Y una hostia de él es... Pues muy fuerte. ¡No! Muerto. Me he metido en el tornado. No sabía que iba a hacer este golpe y me ha reventado. ¡No! ¡Escápate! Menos mal que la última no me ha dado. Buah, me ha dado la onda, gente. Esa barra es de suelo, tío. Esa se puede saltar, seguro. ¡No! ¡No! Está dolido. No se le pega bien, tío, a este. ¡No! ¿Por qué te metes entre él? Solo tenía que haber seguido reculando, gente. ¡Menudo guantazo! No veo nada.
¡No! ¡Doble golpe! ¡Doble golpe! ¡No! Me tengo que alejar de esta zona, tío, porque es que la puta cámara ahí con las zarzas o con los no sé qué... Buah, te pasa uno y te jode. A ver, que lo más probable es que en esta hubiera muerto igual, ¿eh? Pero da igual. Toca los huevos. Pero es que si bajo muy abajo están los tíos esos. Y como se me empiecen a juntar todos, ¿qué? Mientras esté el círculo aquí, debo aprovecharlo. Necesito estamina. Vale, me ha tenido que dar el último. Me he alejado demasiado, ¿eh? Me pueden estar los minimordios. ¡No, por favor! Ya me estoy acercando a las escaleras, cosa que no quiero. Aprovecho esto para beber esto, necesito. Ya estoy en las putas escaleras de mierda. Tío, es que encima no se le pega bien, porque es raro. Es flaco y extraño, o sea, no sé. No, me ha adelantado. No, no, me ha dado tiempo a hacer doble. Estoy contra la pared. Muere, hijo de puta. Hoja negra de gárgola. Alabarda negra de gárgola. Uf. Me ha costado esto, ¿eh? Esto era una puta gárgola, sí. Igual que las del Dark Souls 1. Bueno, las del Dark Souls 3 eran un poco feas también, las gárgolas esas que están por los tejados. Pero no, no. Igual ninguna. Esto mucho peor. Esas dos. Por cierto, aún me faltaba esta zona por ver. Ya que estoy, la veo. Espero que no venga un monigote de estos y me mate ahora, porque me cagaré en todo. ¿Va a haber más monigardos por aquí? Pues no. ¡Puto bicho de mierda! Os pondré todas las muertes, pero voy a cortar los combates porque me he pegado. Pues os he dicho que lleva 50 y pico minutos. Llevo ahora 1 hora y 30. Pues eso. Pues llevo 35 minutos prácticamente aquí, ¿no? Vale, en el siguiente capítulo le daremos a este tío las... dos raíces que tenemos y ya pues nos cambiaremos de zona. Bueno, me da para dos. Sí, sí, cancela. No sé por qué cancelo. Podría darle que sí y luego darme el otro, pero... Vaya, me he tenido que tomar una de 5.000. Digo, va, esta que no es la más gorda, la otra me dio no sé cuánto.
Eso sí, en este capítulo hemos subido mucho de nivel. Ya os digo que yo creo que estos enemigos deben ser para más adelante o no sé. Bueno, tengo una build blandita en el fondo. Si solo hubiera ido a destreza y a... y a vigor y aguante, sería más tanque. O sea, tendría más vida, más peso. Pero bueno, gente, espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis disfrutado y nos vemos en próximos capítulos. ¡Venga! ¡Hasta luego!